Hoy nuevamente nos adornamos con una entrevista a una jugadora y empresaria costarricense que todos conocemos mucho por lo que hace en el terreno de juego, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el papel que hace con su empresa Football Consultants. Mónica Malavasi, la recordada jugadora tanto de selección nacional como de varios equipos acá en Costa Rica, como el caso de Arenal Coronado, y que también desarrolló su carrera en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Muchas gracias, gracias a Dios ahí, muy bien, muy contenta, con muy buenas noticias. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo también a toda la gente que sigue la página. Entonces te agradecemos el espacio y empecemos con las buenas noticias. Empecemos primero hablando, ¿qué es Football Consultants? Bueno, Fútbol Consultants es una empresa costarricense que nace en el 2009, cuando fue fundada por tres muchachos que tuvieron la oportunidad en el. Más o menos por ahí del año 2005-2006 tuvieron la oportunidad de irse becados a Estados Unidos, a la Universidad de Virginia Commonwealth y a Santa Clara. Ellos tres se graduaron, se quedaron viviendo allá y nació como esa inquietud de hacer una empresa donde se le pueda otorgar más oportunidad a los jóvenes. Aquí en Costa Rica hay mucho talento de ser vistos por universidades, de ser ese conecte, ¿verdad? Porque aquí, digamos, en el caso mío, yo en el momento en que yo me fui, todavía Fútbol Consultants no existía, y en el caso de ellos, fue más casualidad que otra cosa, ¿verdad? Que un entrenador nos viera y nos ofreciera la beca y nos llevara. Eso, la verdad, cuesta bastante y es un proceso bastante largo. Entonces, nace por ahí como una solución al problema de que hay aquí para la gente que quiere estudiar, que tiene el estudio como una prioridad, poder seguir desarrollándose en el alto rendimiento en el primer mundo como es pues Estados Unidos, las instalaciones y todo. Es una experiencia increíble que yo siento y en la empresa sentimos que fuimos, bueno, súper bendecidos por Dios por haberla vivido, pero que también sabemos que aquí hay talento y gente que merece también estas oportunidades. Entonces, lo que queremos es dar esa oportunidad de que no sea un golpe de suerte los que se vayan allá, sino poder facilitar un poco lo que es el canal de comunicación y lo que es el proceso de irse para que más gente pueda vivir esta experiencia. Bien, como nosotros nos enfocamos en fútbol femenino, nos interesa mucho la parte que trabajas vos específicamente. Contanos, contale a la gente qué es exactamente lo que haces vos en Football Consultants. Sí, bueno, como Fútbol Consultants comenzó y los muchachos estaban haciendo un buen trabajo, entonces las universidades comenzaron a preguntar por mujeres. Ahí fue cuando se me contactó y me uní a la empresa, al proyecto, y ya tengo más o menos 2 años de estar trabajando en Fútbol Consultants. Y lo que hacemos básicamente es servimos como una conexión entre lo que es el mundo de Estados Unidos, de deporte estadounidense, los entrenadores, universidades, con lo que es el talento aquí en Costa Rica. Una vez al año traemos entrenadores de diferentes universidades al showcase anual, que normalmente es en diciembre. Ahí los entrenadores ven a las jugadoras, ven partidos, las ven en sesiones de entrenamiento y las dejan, ¿verdad? Ya visto nosotros con el trabajo de videos que hacemos, ¿verdad? Del showcase. Con los entrenadores que vienen, ellos ven si les interesa alguna jugadora, nos hacen una oferta de beca y las jugadoras, digamos, las jugadoras que no fueron, digamos, escogidas en ese showcase, con solo el hecho de participar, ya quedan nuestros videos que nosotros los mandamos todo el año, ¿verdad? A diferentes universidades, tenemos una red de contactos bastante grande, entonces esa es la primera parte, crear el contacto, el interés de una universidad en las jugadoras. Y la segunda parte, que es la parte más complicada, que es todos los trámites que hay que hacer para irse, porque el talento creo que aquí hay, y a muchísimos entrenadores les gustaría tener jugadoras chicas allá en Estados, pero pues sí, yo cuando me fui yo pensaba que si me ofrecieron una beca me iban a llegar a sacar de la casa y me iban a llevar y así, súper fácil, y iban a hacer todo por mí, en realidad no es así. En realidad uno tiene que hacer muchos trámites de exámenes de admisión, de aplicación a la universidad, de visa de estudiante. En realidad son muchísimas cosas que hay que hacer, de estar traduciendo notas de colegio, de universidad, lo que sea. Y nosotros lo que hacemos es guiar a las muchachas en todo esto, ¿verdad? Todo lo que es la parte logística, digamos, todo el papeleo, que ya tenemos la experiencia. Yo lo hice personalmente cuando me tocó a mí irme, lo hice para mí. Me costó muchísimo, no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo y pues ya lo he hecho con las muchachas que se han ido, con los muchachos y pues
Sí, ya nos vamos haciendo un poquito expertos en el tema, entonces sabemos cómo agilizar los trámites, cómo ayudarles, ¿verdad? Para que eso sea un alivio, ¿verdad? Y que las muchachas puedan estar más enfocadas en lo que es irse y tener el apoyo y el respaldo de una empresa costarricense que pues les va a dar siempre el respaldo y el apoyo allá, aquí y durante toda su aventura de estudiar en Estados Unidos. Básicamente, aparte de todos los documentos, todo el papeleo, también de tener, pues, tener fútbol, ¿qué más requiere una muchacha para poder irse a jugar a Estados Unidos representada por ustedes? Por supuesto que lo más importante, aparte del fútbol, es la educación. Eso, y sí le digo a las muchachos que nos están viendo, que el requisito indispensable es estudiar. Las que están en universidades, y creo que es obvio decir que tienen que haber terminado el colegio. Y entre mejor estudiante usted sea, a una mejor universidad se puede ir. Entonces, eso pues depende de la liga universitaria en que esté compitiendo, de ya sea NCAA, NAIA, Junior College. Está la posibilidad de irse siempre y cuando haya terminado el colegio, ese es el requisito mínimo, ¿verdad? Ahora incluso trabajamos con colegios, entonces se pueden ir incluso a becas colegiales, desde noveno año ya pueden estar viviendo esta experiencia. Luego, una cosa importante, pero no indispensable, es el dominio del inglés. Para nadie es un secreto que Chris y Carol se fueron. Ellas no sabían nada de inglés. Lograron pasar todas sus clases porque allá, la verdad es que a los atletas les apoya mucho. Ellas tenían tutor y lograron pues pasar todas sus clases con un buen promedio, buenas notas. Tuvieron el apoyo, el inicio cuesta, pero se tiene el apoyo, el respaldo, pues, de nuestra empresa y, por supuesto, de la universidad. Y ahí van cada día aprendiendo más inglés y, por ejemplo, a Chris, que le quedan todavía 3 años de estar allá, y la idea es que dentro de 3 años poder hacerle una entrevista en inglés casi a Chris, ¿verdad? Como te digo, la educación es súper importante, el inglés no es indispensable y de ahí en fuera, pues, sería ganas de trabajar y pues responsabilidad, que es lo más importante, la disciplina. Bien, eso te lo pregunto porque estoy seguro de que cuando la gente escuche y vea esta entrevista va a estar 10 veces más interesado todavía en conocer el trabajo que hacen ustedes. Para ya terminar con esta presentación que estamos haciendo de la empresa, ¿por qué no decir algunos nombres de las personas que ustedes tienen representadas? No solo mujeres, también hombres. Bueno, en mujeres, en lo que es la parte universitaria, ahorita nuestra empresa ha ido creciendo. Comenzamos solo con Football Consultants College, ¿verdad? Que lo que era es dar becas exactamente universitarias. Ya en la parte de becas educativas, deportivas, nos hemos extendido también a colegio, ¿verdad? Para dar esa oportunidad. Pero también la empresa, como nos gusta superarnos y ir haciendo más y más, hemos incursionado en lo que es el ámbito de representación profesional, de jugadores profesionales. Ahorita estamos trabajando solo con hombres, pero bueno, para darte un poquito de nombres, te digo que en la parte universitaria ya hemos mandado a Kristin Granados y a Carol Sánchez, a VCU. Ahorita se envió a VCU también a Wendy Acosta. Ahorita, hoy mismo se fue María José Gamboa y Fabiola Sánchez para Martin Methodist en Tennessee, Mariana Poveda en Barton Community College en Kansas City y Diana Sanz, que se fue ayer, de hecho, para la Universidad de South Florida en Tampa, Florida. Ellas son jugadoras que están becadas allá en Estados Unidos y la mayoría están comenzando a vivir. Este año pudimos mandar 5, el año pasado enviamos 2. La idea es el otro año enviar, ojalá más, ¿verdad? Ir superándonos año con año. Y ellas están becadas viviendo pues la experiencia de jugar, para mí es un secreto, en el fútbol femenino, Estados Unidos es una potencia, entonces jugar casi que en uno de los mejores países para jugar fútbol femenino en el mundo, están viviendo esa experiencia y mientras se desarrollan en alto rendimiento, también están estudiando, que eso les va a asegurar el futuro, al fin y al cabo. En hombres, hemos colocado ya en total más de 50 muchachos en diferentes universidades,
Pero también en lo que es la representación profesional de entrenadores y jugadores, tuvimos, bueno, la exitosa contratación de Alexander Guimaraes en China. Jairo Arrieta y Olman Vargas están jugando en el Columbus Club de la MLS. Y así tenemos jugadores en Estados Unidos. Tenemos a este muchacho Jake Beckford, que está jugando en la segunda división de Estados Unidos, pero que ya tiene ya por medio de nuestra empresa ha encontrado conexiones y está siendo visto por clubes de Alemania e Inglaterra. Y así mismo aquí en Costa Rica representamos a muchos jóvenes promesas que esperamos dentro de 2 o 3 años poder estarlos colocando en clubes grandes, ¿verdad? Pues de las ligas europeas, de la MLS, otras ligas en el extranjero. Y en Costa Rica, digamos, estamos representando, por ejemplo, a Juan Bustos Golovio, de Saprissa. En Saprissa también representamos a José Luis Cordero, Luis Diego Cordero, César Elizondo. Y asimismo tenemos diferentes jugadores en la liga, Heredia, en otros clubes, en casi todos los clubes tenemos algún jugador. El caso, por ejemplo, de Francisco Calvo en Pérez Zeledón, que fue en Pérez Zeledón. Él se fue inicialmente a una beca universitaria y luego pues dio el salto a jugar profesionalmente. Y esa es la idea que tenemos, ¿verdad? Que con mujeres también, que es lo que te estaba comentando hace un rato, que se ha incursionado en el ámbito profesional en hombres. Mi idea, y como encargada del programa de fútbol femenino y fútbol consultants, es comenzar a incursionar en lo que es la representación profesional de jugadoras mujeres. Entonces, ya hemos comenzado poco a poco con una red de contactos, porque pues a mí me gustaría que, así como digamos, yo tuve la experiencia de ir a una universidad y se le está abriendo ahora las puertas a otras muchachas para que haya una experiencia universitaria. Todos sabemos la exitosa carrera que ha tenido Shirley Cruz profesionalmente y pues como empresa nos gustaría que más chicas tengan la oportunidad de ir a jugar profesional a Europa. Ahorita si sí abren de nuevo la liga en Estados Unidos, a Asia, pues ahí tenemos bastantes oportunidades, y el fútbol femenino la verdad está creciendo a nivel mundial. Creo que todo lo que se ha visto en las Olimpiadas ha sido importante en el mundial pasado, y yo creo que es un ámbito en el que hay mucho crecimiento, y nosotros como empresa no queremos quedarnos atrás, y la idea es poder enviar jugadoras profesionales. Yo siempre les digo que para mí lo ideal sería que se vayan a Estados Unidos, jueguen en alto rendimiento. Para su currículum va a ser mucho más importante estar en una universidad, sacar su título ahí, jugar en el nivel universitario, que es súper súper alto. Y una vez que tengan su título universitario, su seguro es como un seguro de vida, tener un título universitario. Ya saben que en cualquier momento pueden regresar a Costa Rica y tienen su profesión, pero una vez con un título universitario, ojalá puedan dar el salto a la liga profesional. Y esto lo hablamos ahora, y tal vez, y ojalá que dentro de unos 4 años podamos ver esto que te estoy contando ahora como toda una realidad. Entonces, eso es un sueño que tenemos, bueno, personal y como empresa. Y yo siento que también puede ser el sueño de muchas muchachas que nos estén escuchando, tal vez de otras, de las muchachas que tenemos colocadas en universidades. Entonces, ojalá dentro de unos años podamos estar aquí contando buenas noticias a nivel profesional también. Bien, queda de último para esto de la presentación de la empresa, pero es muy importante. ¿Cómo contactan a la empresa? Sí, eso es súper importante. En realidad, la gente que esté interesada en unirse a nuestro programa de becas, en diciembre de este año tendremos nuestro showcase, que es cuando vienen los entrenadores, y es como la oportunidad más grande que hay, digamos, de darse a conocer, porque vienen los entrenadores y las van a ver jugar. Y también lo importante también que sepan el contacto. Se puede meter a www.futbolconsultants.com. En Facebook también nos pueden encontrar, o me pueden escribir también a mi correo personal, bueno, mi correo profesional de la empresa, mmalabasi@futbolconsultants.com. Ahí nos pueden localizar. Aquí, digamos, nosotros en la empresa somos 4 personas que estamos en Estados Unidos, y también aquí hay un grupo de trabajo, hay unas 3 personas aquí en Costa Rica. Entonces,
Cuando entran a la página de la empresa, pueden encontrar números de teléfono de los muchachos que trabajan aquí en Costa Rica, o igualmente, está a disposición mi correo, ojalá me puedan contactar a mí y entrar en lo que es este programa de becas, que en realidad es muy bonito, es muy bonito. Ahora que andaba en el aeropuerto dejando a Fabi y a Gamboa, verlas emocionadas con el susto también, pero es, al menos en mi caso, era un sueño que tenía y lo logré cumplir. Entonces, no hay nada más lindo que hacer realidad un sueño. Y ojalá, por medio de nuestra empresa, podamos ayudarle también a otras muchachas a hacer realidad el sueño de ellas y a superarse y, a, por supuesto, a trabajar por un futuro mejor para cada persona. Si es que es toda una experiencia de vida, no es irse a jugar fútbol nada más, es estar viviendo allá, estudiando. Y en todas esas direcciones y correos electrónicos que nos dice, están apareciendo en este momento en pantalla. Entonces, para que la gente las pueda anotar, pueda comunicarse con vos directamente o que se metan a la página para que descubran más sobre esta empresa que ha abierto tantas puertas.